España en crisis, hay un lugar en la península que todavía resiste. Nos acercamos hasta la Plaza de Abastos de Lugo para comprobar si algo la diferencia de las demás o es cuestión de suerte. A crisis notase non na plaza, sino en todos os sitios. Pero bueno, digamos que na plaza notase en parte nada máis. Hai cousas que siguen funcionando exactamente como funcionaban antes. A mí siempre me gustó el tema del mercado municipal. En Italia, en mi país, no hay mercados cubiertos, sí. Lo que te da el mercado municipal, la plaza de Abasto, no te lo puede dar el centro de una ciudad. Es un edificio bonito, está en el centro de Lugo, es amplio, es público, viene todo tipo de gente y tiene posibilidades. Tiene posibilidades de crecer. No hay más que ver mercados en otras ciudades que se han remodelado, se han arreglado y se han convertido en núcleos de vida. Cambian, hai que cambiar cos tempos e con un único objetivo que ten que ser común a todos. Gracias a su antigüedad histórica y a sus aires de renovación, los ánimos de los comerciantes se mantienen vivos y el mercado en continuo movimiento. Con aires de cercanía y productos de calidad, la Plaza de Abastos de Lugo ha nacido para sobrevivir.